era un fico Green Island, un green, fico Green Island que estaba hace ya varios años tirado en el terreno. Y lo, me decidí sacarlo hoy, así que nada, vamos a ver. Esto es lo que saqué, productos de hace varios años atrás. Y entonces pues, nada, aquí llegó la camarógrafa, así que ahora van a chequear lo que estamos hablando. Recuerda no poner el dedo en el, la cámara para que no se tape, para si hay preguntas que vayan a hacer. Mira a ver si tenemos gente conectada. Mira a ver cuánta gente hay conectada ahí. Ocho. Ocho personas. Está Enrique Ríos, Pedro Roinel, Mauricio Alejandro Mejía. Saludos a todos por ahí. Este, esto fue así de momento, pero lo que pasa es que como iba a trabajar el este FICU, pues decidí hacer el live así de momento, o sea, no lo anuncié. Así que nos vamos en vivo desde ya, para que lo vean. Es un FICU Green Island, que es el de la hoja redonda, conocido también como ficus de Taiwán, porque tiene la hoja redondita, en vez de como el Green Emerald que la tiene ovalada, esta es redonda completa. Estuvo muchos años tirado en el piso, desarrollándose. Eran dos, uno se vendió y entonces este, decidí sacarlo, así que en eso está ahorita, sacándolo. También saqué un tamarindo, de los que tengo tirado en el piso también, para que se vaya adaptando y vaya desarrollando raíces nuevas. Al tamarindo se le hizo un acodo. Con el fico no tengo ningún tipo de problema porque no tengo que hacer acodo. Al tamarindo sí, porque si el tamarindo tiene más que tres o cuatro raíces gordas por estar en el piso seis años, no desarrolla muchas raíces finas y entonces habría que desarrollárselas. Por eso yo le hago un acodo al sistema de raíces en el mismo suelo y más o menos lo dejo tres, cuatro, cinco meses en lo que desarrolla sistemas raíces nuevos, finas, que son las raíces fasciculadas que llamamos, que son las que verdaderamente alimentan el árbol. Las otras grandes y gordas, pues lo que sirven es para anclar el árbol. Vamos a darle un close-up aquí a la gente para que vean lo que hay en el tronco. Miren, este, esto es parte de, del tronco. Se me rompió aquí una rama, pero le voy a hacer un torniquete ahorita para pegarla y entonces pues que no perder este lado, porque estoy pensando trabajar con este lado que está aquí, este frente, estoy pensando trabajar con este frente. Déjenme, no sé si se oye bien porque no tengo el micrófono puesto, se me olvidó buscar el micrófono. Si quieres, ve enseñándole el árbol en lo que yo busco el micrófono para que la gente no se pierda mucho el audio. Él quiere que yo hable. Muy bien. Este, yo encuentro que es un excelente material para trabajar. Dio trabajo, un poco de trabajo para que él lo pudieras sacar. Pero valió la pena, lo hizo muy bien. Como verán, sí ha desarrollado sus raíces que van a nutrir, obviamente las que agarraban el árbol, las principales grandes se eliminaron y salió bastante bien de abajo porque ya él lo había picado anteriormente. Y le hizo el acodo para desarrollar todas estas raíces que ven aquí. Vamos a seguir dándole vuelta. Esta es la parte de atrás del árbol. Y ahora volvemos entonces a la parte frontal que seleccionamos. Que se ve muy bien. Ya llegué por aquí, así que vamos a instalar el micrófono. ¿Qué carga tengo en el teléfono? Porque tampoco me fijé qué carga tenemos ahí. No se sabe. No se sabe. Ok. Espero que no se desconecte la,
el teléfono por falta de... Ok, mi gente, ahora, miren ver si el audio ahora se oye mejor. Ya se conectó el micrófono. Así que nada, vamos a trabajar con el audio ahora. Primeramente voy a hacer un torniquete aquí de las ramas que le hablé, que se me partió en el transporte. Así es que vamos a ver si la podemos salvar. Voy a hacer un torniquete de aquí porque esta rama se partió y no la quiero perder porque sería parte de la estructura. Y como yo sé que en el ficus no tengo problema, yo sé que ya va a pegar. Ahí está. Ahí está el torniquete de la rama, tratando de salvar este pedazo de rama que está aquí, toda esta rama que está aquí, para que sea parte del futuro árbol. Esta es una tijera que corta alambre, por si acaso me ven cortando alambre, en este sacabocado que está aquí. ¿Se está viendo la tijera? Uh-huh. En este sacabocado que está aquí, pues se corta alambre. Así que no se asusten si estoy usando tijeras para cortar alambre. O sea que no es real. Se usa para eso. Entonces vamos a empezar a limpiar. Vamos a empezar a limpiar esta ramificación que no quiero, para ir abriendo espacio. Vamos a trabajar por aquí algo. Estoy pendiente a las preguntas, si hacen preguntas. Muchos saludos. Okay. Ahorita los saludamos a todos, ¿sabes? Vamos a trabajar primero porque no sé qué carga tengo en el teléfono. Variedad, Luis Alberto. Variedad, esto es un ficus de Taiwán, se llama un ficus Green Island, que no es el de la hoja ovalada, es el de la hoja redonda, como pueden ver aquí. La hoja es redonda. La de Green Island tiene una puntiaguda, es puntiaguda la punta de la rama, de la hoja, perdón. Que estoy pensando, pues, picar esto aquí, quedarme con esta parte que está acá, para trabajar acá, trabajar aquí, eliminamos todo esto que está aquí bajito. Ahora lo malo va a ser buscar el tiesto para él. Vamos a ver si yo tengo algún tiesto de entrenamiento por ahí suficientemente grande como para enterrar el árbol otra vez. Así que ese sería el gran reto ahora. Así que veremos a ver qué pasa. Acá atrás tenemos un clon como de 4 o 5 troncos, así que vamos a tener que eliminar algo de eso que está ahí. Vamos a tener que eliminar para aclarar el árbol, y si no, a lo mejor vamos a tener que tumbarlo completo y trabajar más que con estos dos troncos que están aquí. Pero ya eso lo vamos a decidir ahorita en el camino. Por ejemplo, aquí tenemos que eliminar toda esta sección que está aquí para abrir el espacio.
que eso voy a usar la sierra. Vamos a usar la sierra para eliminar esto. Voy a hacer un poquito de ruido, así es que vamos a trabajar con esto aquí. Aquí tenemos otro árbol. Aquí tenemos otro árbol, como pueden ver aquí. Aquí hay otro árbol, tenemos raíces, o sea que es cuestión de trabajar ese árbol. Buen material también. Así que vamos a... Yo creo que este se puede trabajar también, este arbolito. Voy a ponerlo por aquí, para que lo vayan viendo, para que lo vean. Ahí. Voy a seguir picando aquí. Esta se va también. Este tronco se va también. ¿Quién? Gabriel. Ok. ¿Gabriel qué? Okay. Ya subió. ¿Ah? Okay. Gabriel Magaña. Okay. Saludos a todos. Para que estoy un poquito corto de tiempo para saludarlos ahora en el momento, porque quiero avanzar antes de que el árbol pues se seque un poquito más. Se asusten, mira, aquí hay otro, aquí hay un choincito con raíces, así es que aquí hay otro. Si estuvieran aquí, estuvieran recogiendo árboles del piso. So, como pueden ver, esto es fango donde estaba sembrado, pero un fango muy fértil. Tratando de descubrir todo lo que son las raíces que están debajo del terreno, para entonces aquí está parte del tronco donde estaba principal, el tronco principal, que ya lo piqué una parte, voy a picar otro pedacito más para poderlo poner parejo en la parte de abajo. ¿Y usando agua a presión para sacar eso? ¿Ah? ¿Agua a presión? No. No. Sacar esto de aquí para dársela. Esta es la comida de mis amigos, los lagartijos. Dejarla por aquí para después dársela.
Eso no importa lo que le dejemos de raíz o lo que le quitemos, porque ya con esto, con el fico no hay problema. Vamos a quitar esta sección de aquí, este árbol, que es parte de esta raíz que está acá. Otro, pero no es algo, no es gran cosa, pero sí está aceptable para trabajarlo. Silvia, ¿estás por ahí? ¿Quién? Silvia no está ahí. Silvia no tiene Facebook. ¿Cuántos amigos tenemos ahí en el Facebook, en el Facebook Live? 15. Ok. Pues gente, miren, aquí pues más o menos. Aquí tienes otro arbolito más, mira qué bonito. Okay. Fíjense lo que es la colecta. De un árbol, ya llevamos 3 choín y un árbol. Así que ya más o menos va cogiendo forma. Tengo que picar un poquito más esta raíz que está aquí, que es la raíz, es el tronco principal. Vamos a darle un pequeño corte otra vez. Ahí está cuadrado con este pedacito que le piqué. Ahí está cuadrado ahora, así es que vamos a picar un poco de su follaje. Vamos a estar buscando lo que es el caliper de la ramificación, por ejemplo, de mayor a menor. Terminamos aquí en menor, porque si dejamos tocones y tocones y tocones, vamos a tener muchas ramas gruesas. Así es que vamos a crear los calipers de la ramificación que tenemos. Todavía tengo que picar, así es que no se desesperen, todavía tengo que picar. A lo mejor pico toda esta sesión que está aquí, que son muchos troncos bajitos. Es más, vamos a picarla ahora. La voy a picar ahora. De eso no se va a salvar ninguno, así es que voy a picarlos todos. Que tiene raíces también para esqueje, se puede trabajar para esqueje. Tiene raíces esta raíz gorda, vamos a picarla.
Okay. ¿No hay pregunta? Se fueron los tres troncos. Ya vamos aclarando el árbol un poquito. Ahí. ¿Lo vieron? Ahora tenemos ese tronco de profundidad que puedo muy bien dejarlo ahí para que forme parte del tronco. Este tronco no me gusta, pero vamos a ver qué pasa finalmente después. Okay. ¿Puedes explicar brevemente qué trabajo hace? Este es Néstor Nazario. Disculpa, tal vez la reducción, redundancia. Sí, bueno, lo que pasa... Entré tarde. Bueno, para los que entraron tarde, esto fue un árbol que yo colecté. Pero recuerden que los lives se van a quedar grabados en el Facebook y después yo los paso a YouTube. Pero fue un árbol que yo colecté recientemente, o sea, hoy, esta mañana, al mediodía. Lo traje en su bolsa para que no se deshidratara. Lo estoy trabajando ahora. Estoy eliminando todo lo que no necesito para la composición que se va a hacer. Y entonces dejar lo que sí vamos a usar para el árbol. Así es que, para los que llegaron tarde, esa es la explicación. Ahora mismo estoy tratando de eliminar lo que no voy a necesitar, pero tengo que decidir si quedarme con este tronco, quedarme con este que está atrás, pero tengo que limpiar un poquito más esto que está aquí, porque hay un enredo de tronco que no es permitido. O sea, no se vería bien estéticamente. Allí habían cuatro troncos, los eliminé ahora mismo, que son estos cuatro, estos tres más otro más que hay ahí en la basura. Todos esos ganchos se dan, son ficus. Así que vamos a eliminar, estamos eliminando lo que no necesitamos en la composición final del árbol. Miriam Hernández dice saludos, tremendo proyecto. Gracias. Sí, es un proyectito heavy, pero no imposible. Voy a quitar esta sección del árbol que está aquí. Esta sección que está aquí. Que va para arriba. Y entonces decido después qué voy a hacer con él. Sigo mirando, sigo limpiando. Si este va a ser el tronco, voy a tener que limpiar un poquito por acá para ir apreciando lo que es el árbol y dándole forma. Lo que estoy apreciando es lo que es la estructura principal del árbol. Como pueden ver ahí, ya el árbol va cogiendo forma de lo que tenía, como era, a como quedaría. Claro, es algo, una poda inicial que estamos haciendo. Después entonces vamos a refinar un poquito más el árbol. Cuando el árbol pues ya responda, vamos a trabajarlo mejor. Eso es si no se vende antes. Si se vende antes, pues que lo trabaje el que lo compre. Miren qué bonito se está viendo allá. Que ya se está viendo la estructura del árbol. Este va a ser el árbol principal, la copa principal, y entonces va a tener este, que va a tener otra copa aquí. Esta parte de aquí va a crearse una copa sola aquí, que en conjunto pues va a formar una sola copa, un solo ápice. Aquí todavía tengo que eliminar algo aquí que no me gusta, y es esto que está aquí.
que estaba aquí, que no me gustaba. Quizás esta también se va. Aquí. Sigo con esta. Enrique Río dice, pregunta, tengo bosque de mía de varios árboles, está con pocas hojas y un poco amarilla. Échale bone meal. Ahora en Blood Mill, en Home Depot están vendiendo ahora los productos que antes teníamos que traerlo de afuera por internet, pero Home Depot ya los está trayendo. Échale Blood Mill y le puedes echar emulsión de pescado, que también la están vendiendo por galón. Hay que aprovechar, gente, tienen que aprovechar eso porque Home Depot es la primera vez que los trae. Y los trajo por galón y por envase de 64 onzas, 32 onzas. Así es que tienen que apurarse para que no se los vayan a gastar y después no los vayan a traer más. Yo aproveché y compré 5 galones, porque yo lo uso mucho, 5 galones de emulsión de pescado. Y tengo 2 paquetes de Blood Meal. El Blood Meal pues le ayuda mucho a las nías y las pone verdecitas, bien verdecitas. Que son 19 árboles. Sí, pues. Tienes que ver también la mezcla que estás usando, por si acaso, que no sea que tienes una mala mezcla, porque la anía se dan en cualquier tipo de terreno, o sea que no creo que debas tener problema con eso. Aquí tenemos raíces aéreas, tenemos raíces superficiales, raíces de la estructura principal. Por ahora, yo creo que por ahora nos vamos a ir con lo que tenemos aquí así. Esta rama, como está media débil, la voy a alambrar un poquito. Todo lo que esté por debajo lo voy a quitar. Okay. Esta raíz no me hace falta acá arriba. Así que vamos a trabajar con lo que tenemos aquí. Yo creo que a esta rama la puedo sustituir con esta, la voy a eliminar. Para los que tengan dudas, vamos a eliminarla. Ya no tengo problema de rama caída. ¿Okay? Así que vamos a... Aquí tenemos ya el árbol bien saludable. Y ya entonces te lo tenemos ya recortadito. Una poda inicial, una poda estructural solamente, de definición de estructura. Hay unos tocones aquí que tengo que eliminar. Este tocón tengo que eliminarlo. Voy a ver si lo refino un poquito desde la base del tronco aquí, para que no se vea ese tocón tan gordo ahí. Pero voy a tener que usar la sierra.
aquí. Ok. Ahí. Bueno. Yo creo que ya tenemos lo que necesitamos. ¿Alguna pregunta? Vamos a contestar las preguntas porque tengo que buscar ahora un tiesto para trasplantarlo, un envase, y necesito ocupar un poco de tiempo en preparar la gravilla, preparar el árbol para poderlo sembrar. Otra cosa que dijo Enrique, sí, que el bosque de la Nía está en pleno sol. Sol del día, sí. Sí, está bien, las Nías son de pleno sol. Con eso no hay problema. Pero ponle el block mill para que recuperes el árbol, el verdor del árbol, y que puedas entonces desarrollarlo mejor, con mejor follaje. ¿Cómo se deletrea el producto de Juan Vico que está recomendando? Blood de sangre, block mill. Blood de LOOD mil, MEAL. Exacto, Blood mil. Y el otro, si lo consiguieran, sería Bone mil, que es de hueso. Bone mil, de hueso. Si lo consiguieran, pero ese se consigue. Ese no lo vi en Home Depot, pero yo lo compro por internet. El Bone mil. Bueno, déjame ver si encuentro un tiesto rápido, si no. No tuve que caminar mucho, vamos a ver. Sí, porque tenemos aquí. Tenemos aquí algo aquí que me molesta, pero lo va para aquí. Creo que sí que lo puse. Creo que sí. Este yo creo que lo puse. Así es que vamos a prepararlo. Mejor. Encontré uno mejor. Así que yo creo que este le va mejor. Ese le va mejor. Así que voy a preparar un poco de gravilla, gente. Por aquí tenemos gravilla. Bueno, ya estoy por aquí. Vamos a recoger un poco y vamos a terminar de preparar la gravilla. Lo que voy a usar ahora mismo es volcánica y gravilla. Ya le eché una base aquí de materia orgánica. Le eché una base de materia orgánica acá. Así que vamos a
preparar un poco de esta otra vez. Vamos a echarle una base de la materia drenante. Vamos a ver cómo se comporta aquí. Estoy echándole la mezcla. No, yo no le pongo pasta cicatrizante en los cortes del tronco abajo, porque si no se pudre el árbol. Quedé corto de gravilla, así que voy a tener que usar un poquito más. Nada más que el bolso de la volcánica. Voy a coger un poquito de materia orgánica ahora para echarle a la mezcla. Lo estoy haciendo todo a ojo porque ya la experiencia pues ya me indica lo que tengo que usar y la cantidad. Así que no se asusten. Y en esta etapa de arriba, pues quiero mantener un poquito de humedad. Por eso le eché un poquito de orgánica acá, en la parte de arriba. Aquí pues más o menos ya tenemos el árbol sembrado. Lo sembré un poco profundo
para que le dé un poquito de profundidad la mezcla, para que pueda desarrollar bien su sistema de raíces. Así que nada, yo creo que ya, si no hay más cosas, preguntas, pues con esto concluyo la siembra. Pero voy a, entonces, antes de irme, revisar todas las preguntas que hicieron, que no se pudo contestar en el camino, para entonces irlas contestando. Esto que está aquí, eventualmente lo vamos a trabajar, estos tocones que están aquí, lo vamos a trabajar. Así que, pero no se puede hacer todo a la misma vez. Vamos a darle break al árbol, que no se estrese mucho, y entonces podemos trabajarlo más adelante. Alguien estaba preguntando que si lo ibas a desfoliar ahora. No lo voy a desfoliar. ¿O como era recomendable? No lo voy a desfoliar. Lo que hice fue podarlo. Lo podé y ya. Le bajé todo un poco el follaje, compactando un poquito. Cuidado con el alambre, que se enredó en la puerta. Que tenemos un poquito corto de espacio aquí. Así que estoy cortando lo que son los renuevos de las hojas, para que entonces obligarlo a que me brote adentro, en vez de seguir alargando su follaje. Ya, como pueden ver ahí, miren, un árbol totalmente compactado. Vete un poquito más de lejos para que lo vean, la silueta. No sé si se puede apreciar bien ahí la silueta. Uh-huh. Empieza en este lado, aquí, y entonces este le va a dar una copita hacia el lado, una continuidad de la copa un poquito más alargada, que fluya hacia la derecha. Y entonces aquello que está allá atrás, que es este árbol que está aquí, eventualmente pues va a haber que trabajarlo, para entonces darle una tercera copa en este lado de aquí. Ahí está preguntando otra vez, ¿cuál es, qué tipo de ficus es? Ficus de Taiwán. Este es un ficus Green Island. Totalmente drenante. Brazilian Rain Tree, totalmente drenante. Y mucho sol. Eso es todo lo que te puedo recomendar. Una mezcla que tenga mucho drenaje y que no retenga mucha humedad. Y van a ser 7 árboles. Sí. Eventualmente, pues, toda la ramificación se va a alambrar y se va a llevar a su sitio, que finalmente ocupará. Ricardo Sandoval te manda un abrazo. Igual, Ricardo, igual. Bueno, gente, yo creo que ya con eso que hicimos es más que suficiente por ahora, para no seguir estresando el árbol.